casa que ven puede ser la rondalla de Aragón con más miembros de una sola familia. A lo largo de esta tarde les vamos a conocer, les escucharemos cómo tocan y cómo cantan. Pero la familia, a esta familia jotera, esta rondalla que tiene una particularidad muy importante. Está formada toda por miembros de una misma familia. Ahora están ya empezando a deleitarnos con su sonido. Miembros de una misma familia a lo largo de toda la historia. Alicia va a hacer de portavoz esta tarde. Alicia, que le da mucho apuro salir delante de la televisión, pero esto no muerde, ni asusta, ni nada. Ya. Buenas tardes, Alicia. Buenas tardes. Explíqueme cómo está compuesta esta rondalla. Aquí vemos gente de todas las edades. Sí. ¿Quién es toda esta gente que hay aquí? Pues aquí tenemos tres generaciones. Está mi padre, que es el mayor, y luego ya están mis hermanos, que es Luis y Luisa. Y ya pues los hijos de mi hermana, de mi hermano, y míos, y la chica también de otro hermano, que él no es componente de la rondalla, pero la chica también va en la escuela municipal de Borja, también participa. Obviamente, esto es una tradición que se ha ido pasando de generación en generación, y este es el más claro ejemplo. Así ha sido todo. Sí, ha sido todo de generación en generación. Bueno, tenemos gente de todas las edades. Y nos falta también una chica que está hoy trabajando, pero que también pertenece a la rondalla, Mari José. Es decir, he contado yo aquí 10, estaríais 11 en total. Sí. Bueno, pues yo creo que lleva siendo hora de escuchar. Dime, Ana Victoria. No me quiero imaginar cómo será una comida familiar de esta familia. No podrán faltar las jotas. Es una buena pregunta saber quién lleva, por ejemplo, la voz cantante, si me permite la expresión, cuando hay una comida familiar. Todos un poco. Así que resulta. El jefe. El jefe no. Todos. Ahí le vemos concentrado. Bueno, sí. ¿Con qué nos va a deleitar ahora mismo? Pues queremos ahora escucharos ya. Una jota de estilo, los chicos a dúo, y otra jota de estilo mi hermano. Los más pequeños, pues venga, ya podéis empezar cuando queráis, chicos. Vamos a escuchar los protagonistas. Van a ser este niño y esta niña están guapas. Allí van. Y hay incluso aquí gente aplaudiendo y ahora van con otra jota de estilo. Esta vez los protagonistas en la victoria son los más mayores. Ahí están empezando y les vamos a escuchar. Pues enseguida escucharemos más jotas con esta peculiar rondalla de Gallur. Porque fíjense que en Quinto de Ebro Antonio ha pasado tanto miedo con las vaquillas que dicen que la ansiedad da hambre. Yo creo que es lo que te ha ocurrido a ti esta tarde, ¿verdad, Antonio? Pero yo ya estoy... Oh, perdona, Ana Victoria, que me pillas aquí comiéndome una aceitunita para que se me pase el susto. Me he venido al restaurante Casa Mayor de aquí de Quinto y hablando con Anita me ha dicho, hombre, no te preocupes que... Buenas tardes, seguimos en directo en Aragón en Abierto desde Gallur. Estamos escuchando esta rondalla muy especial. Está formada por tres generaciones de una misma familia. Nos están interpretando ahora mismo una jota de estilo. Así es como suena esta jota de estilo interpretada por esta familia de joteros. Asomate a la ventana. Cuando vuelvan de la siega, asómate a la ventana, que a un segador no le importa.
Pues estupenda manera de despedir este programa de lunes de Pascua. Día complicado para las carreteras, pero día también intenso para vivir de tradiciones, de romerías, de fiestas. Así que así, con este sonido aragonés, muy aragonés, nos vamos a marchar. Gracias, como siempre, por estar ahí. Mañana seguiremos aquí a las 6:15. Estamos con ustedes, como siempre. Disfruten de lo que queda de día y con este sonido desde Gallur les dejamos. Hasta mañana.